Juan. Sí, buenos días, John. Hola. Imaginamos que, o quizá el partido se encuentra para tener en cuenta la situación de la rodilla en la liga, llega en muy mal momento, teniendo en cuenta más que se ha complicado más por la parte. Sí, hombre, yo creo que estamos en un punto de la temporada donde hemos de priorizar, ¿no? Y donde todos hemos de tener claro cuáles son los partidos clave, donde hemos de apostar, ¿no?, claramente al rojo. Y es evidente que viene un equipo con ganas de meterse, lógicamente, en el top 8, ¿no? Un equipo además con talento, un equipo que cuando repasábamos esta semana el partido de ida, pues fue un partido muy bueno, donde tomar incluso muchas cosas para los clinics estos que algunos hacen en verano, en cuanto a seriedad, efectividad. Trabajamos muy bien muchas situaciones contra un gran equipo como Panathinaikos, tuvimos el partido en nuestras manos, incluso, si os acordáis. Entonces viene hambriento, ¿no? Y nosotros estamos acumulando circunstancias anómalas de todo tipo y lo que queremos hacer es un partido serio que nos permita también ir recogiendo confianza. Y aunque tácticamente tengamos que alterar un poco la situación, porque ahora mismo ya sabéis que también Nedovic tampoco vaya a poder jugar, entonces quizá hemos de poner a jugar a Kuzminskas de 2 o tener que hacer jugar a Romaric de 2, ¿no? En una situación que ya es compleja de por sí, pues no son las mejores noticias, pero yo creo que una de las cosas que demandamos todos, nosotros dentro del club, vosotros desde fuera, es competir al máximo de tus posibilidades, al máximo de tus posibilidades, y es lo que vamos a intentar hacer mañana. Muy buenas. Hola. Para darle vuelta a la pregunta, Panathinaikos y luego el Barça, no hay nada que perder. O sea, no es lo mismo ganar un campeonato, que sabes que tienes que ganar sí o sí en casa, que estás jugando a las habichuelas, hay equipos que son superiores a ti y que sobre el papel vas a perder, ¿no? O sea, quizás eso también libera un poco al grupo de la aura que tiene y mentalmente permite que el equipo muestre el talento que tiene y que ha demostrado. Sí, como le he dicho antes a Juan, yo creo que ahora, si ahora os preguntáramos a vosotros, que tenéis criterio más que suficiente como para juzgar cuál es el próximo partido vital para nosotros, yo creo que coincidiríamos todos, ¿no? Y coincidiríamos, creo yo, en que es el de Zaragoza, ¿no? Pero evidentemente somos Unicaja y como tal hemos de ser capaces de competir al máximo nuestra capacidad con los jugadores que tengamos, tanto aquí Panathinaikos, con la gente que realmente se sienta muy de Unicaja y venga a ayudarnos a superar este momento, como contra Barcelona, donde por supuesto es una cancha muy difícil de sacar, pero hemos de ir recogiendo, sobre todo ir viendo las virtudes que no se nos pueden haber olvidado, porque hay gente que tiene capacidad y lo ha demostrado durante esta temporada como para jugar a un grandísimo nivel, no bajar los brazos, estar competitivo hasta otro momento y maquillar nuestras carencias que se han demostrado las últimas semanas, que han sido más de las que quisiéramos, ¿no? Y para esto hemos de utilizar estos partidos. Buenos días. ¿Ha visto algún cambio en el equipo en el entrenamiento de ayer con respecto a días anteriores? Bueno, ayer entrenamos relativamente bien. Yo creo que los jugadores también llegan a un punto en que, más allá de que sepan que puedan estar no cumpliendo los objetivos que como equipo nos habíamos plantado, también están perjudicándose un poquito a ellos mismos, ¿no? Y bueno, pues estamos en ese momento en que hasta que no recuperemos a los jugadores, ya no solo los que están lesionados, sino los que han estado lesionados y aún no han llegado, como es el caso de Richard Hendricks, y que necesitamos como agua de mayo, pues ellos no pueden abandonarse durante un partido, cuando encajamos un parcial 6-0, 8-0, cuando no pueden, ya no solo porque hay un compromiso teórico que deberían tener ellos grabado a fuego, sino porque además están perjudicándose a ellos mismos y a sus carreras y a sus familias, porque lo que la gente realmente denota es tu falta de capacidad para superar trámites que durante un partido se dan. Entonces, ayer hicimos, yo creo, con más que aceptable entrenamiento, y esperemos continuar tanto hoy como mañana, ¿no? A pesar de que realmente, pues hoy estábamos componiendo el equipo, los equipos que queremos hacer dentro del entrenamiento,
y ya tenemos el problema añadido. Pensábamos que lo de Nedo pudiera ser algo menos, no está siendo tampoco, es una situación muy delicada, en una lesión en la cadera que además dura semanas y que es un tema muy clínico, en el sentido de que va a poder jugar él en tanto en cuanto el dolor lo soporte, ¿no? Y entonces pues veremos a ver mañana cómo amanece, pero antes de entrar aquí en esta rueda de prensa, el fisioterapeuta, y esa es lo bueno que es, me ha dicho que no lo ve en absoluto para mañana. John, buenos días. ¿Ha habido algún contacto o algún comunicado con la directiva en esta situación delicada por la que estamos todos los días? Bueno, se ha hablado, yo creo que en los últimos días, ya incluso antes del partido de Murcia, hemos hablado bastante. ¿Podemos hablar más? Sí, yo ayer, por ejemplo, tuve una reunión con el presidente y con el secretario técnico, ayer a mediodía, al acabar justo el entreno de aquí. Y ayer por la tarde sé que hubo movimientos, que había una junta no sé cuándo, ¿no? Y esas son las conversaciones que ha habido. Yo he puesto todo el énfasis posible para explicar cuál es la situación y la que no podemos esperar, ¿no? Como decía alguien de vosotros el otro día, pues no podemos esperar a sufrir o perder contra Zaragoza para entonces ya encender más alarmas, ¿no? Hemos de hacerlo ya. Hay que decir el domingo por la tarde, el lunes por la mañana, el martes por la tarde, pero hemos de hacerlo ya. Yo ese énfasis, os juro por mi madre, por mi mujer o por mi perra, no tengo hijos, desgraciadamente, que lo he puesto al 100%. O sea, al 100% es llegando hasta limitarte en tus funciones, incluso la de entrenador, porque quiero generar esa reacción, ¿no? Que se nos tiene intención, que es que se puede hacer ese esfuerzo, que te refuerce un poco el equipo para poner ese déficit en el perímetro. Mira, yo quiero ser optimista y además lo soy de por sí. También quiero decir, y vosotros podéis estudiarlo, no sé, hace 2 años cuando tuvimos un problema muy grave con la lesión de Callaway antes de una Copa del Rey, aquí no se fichó a nadie y yo tampoco pedí fichar a nadie. Es decir, que en mi historial como entrenador, yo creo que cambio un jugador por temporada si llego, ¿no? Pero hay temporadas excepcionales. Aquí visteis en la 2009-2010 una temporada donde se ficharon a 19 jugadores. 19 jugadores. Jugadores que algunos duraron 2 semanas, jugadores que luego se les encontró que tenían un problema en el equipo previo donde habían estado, pero jugadores que durante ese tiempo estuvieron aportando y ayudando. Y vosotros sabéis de qué temporada estoy hablando. Entonces, bueno, pues hay una situación realmente difícil, en el sentido que hay 3 jugadores que han estado lesionados por larga duración, donde hay gente que se ha ido a otros equipos, ¿no?, de una forma voluntaria, pero se ha ido, siendo jugadores que a lo mejor eran más importantes de lo que se estimaba. Ha habido una situación anómala. Bueno, pues estamos en una temporada de este tipo donde, a pesar de que tú quieras, en connivencia con el club, cambiar lo menos posible y ser responsable de las decisiones que se tomaron en verano, donde, insisto, la mayoría de los que estamos en esta sala estábamos de acuerdo que al 100% parecía que fuéramos capaces de hacer algo muy bonito, ahora requiere una reacción, requiere un chute de lo que sea, ¿entendéis? Y entonces yo creo que realmente es necesario, porque Jean-Marc Smith, entre otras cosas, pues cuando he hablado con el fisio, dice: Joan, no cuentes que antes de 1 mes y medio vaya a estar, pero en ninguno de los escenarios, ¿no? Bueno, pues ¿podemos tirar 1 mes y medio sin el jugador que nos ha aportado 49% en triples? Pues no lo sé. Yo creo honestamente que nos ayudaría, pero evidentemente por encima de mí, y pues ahí los criterios que el club quiera salvaguardar con quien realmente nos aporta la financiación, ¿no? O no lo sé, pero yo creo que es una situación suficientemente importante como para que, primero, podemos ensalzar, como decía antes, todas nuestras virtudes, nuestra capacidad, y ser capaces de demostrar a todo el grupo, entrenadores, jugadores, de que somos capaces de jugar mucho mejor de lo que las últimas semanas venimos haciendo. Pero también es verdad que quizá necesitamos una ayuda extra, porque la situación es evidentemente dura, ¿no? Stefan Marković ayer también, yo creo que hubo un contacto con el secretario técnico para saber exactamente hasta qué punto estaría preparado. Yo creo que en no menos de 1 semana, 2 días, de hecho no ha entrenado ni un solo día con nosotros, ni un solo día.
Bueno, Alberto está haciendo una labor encomiable, brutal, estamos muy contentos. Nelson le está costando más de lo que... Bueno, pues necesitamos quizá un esfuerzo, pero lo digo sin acritud, sin, no es una queja, ¿eh? Yo solo digo de que hay situaciones específicas a las que hay que poner soluciones urgentes. Y igual que hubo en la 2009-2010, donde hubo muchos lesionados, si os acordáis, con varios jugadores, pues a lo mejor hay que hacer ese esfuerzo ahora, pero insisto que lo digo con toda la humildad de alguien que sabe que hay unos límites que hay que procurar no ultrapasar. Pero si un equipo cambia uno o dos jugadores de media o tres jugadores de media anuales en la mayoría de equipos, pues bueno, llevamos el primer año no cambiamos ninguno, el año pasado cambiamos creo que a uno, no quiero equivocarme, y no pues este año a lo mejor hay que cambiar algún jugador más o hay que introducir... No lo sé. Está. ¿Pero creéis yo que la solución estaría con un solo cambio? Es decir, ¿un refuerzo podría cambiar esta dinámica? Porque a mí desde fuera me parece un problema más colectivo. No sé si uno solo podría cambiarlo. Bueno, hay veces que una sola ventana, ¿no?, hace que entre aire fresco y entre otra perspectiva, tú veas dónde quieres ir, dónde estás, ¿no?, qué es lo que te falta. Es evidente que ahí se espera pues esa llegada de Estefan, que también hemos de recordar que Estefan debería ser nuestro capitán general, ¿no?, de este equipo, desde que se fue Jason Granger. Pero evidentemente es una persona que nos va a dar un empaque importante, pero no es una persona resolutiva, no es una persona que nos vaya a dar 20 puntos, pero es una persona que nos da ya, yo creo que el club está esperando que realmente recuperemos esa ficha como ficha muy importante, y que el hecho de que entrara una o dos personas sí que se puede provocar entre estas situaciones, por el que veo más lejano es a Jamal Smith, ¿no? Bueno. No, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que nos falta, como decía tu compañero, es anotación, ¿no? Ahora mismo nos falta artillería y fuera, ¿no? Sabemos que somos capaces de defender a muy buen nivel muchos días, cuando estamos todos durante toda la temporada, lo hemos dicho en la anterior rueda de prensa, el equipo fue capaz de defender a muy buen nivel a los mejores equipos de Europa, ¿no? Pero nos falta artillería, ahora mismo nos falta esa capacidad. Más allá de que el equipo ya tenga jugadores, hay que tomar todas las que hagan falta, sí, y tomarlas consensuadamente. Porque yo creo que lo más importante en estas situaciones, bueno, pues recuerdo que en una de estas temporadas, no sé si es en esta en la que yo me refería antes o en otra, al final hubo un 0-9 a final de temporada, ¿no? Se ganaron 9 partidos seguidos, creo, 8 partidos seguidos, no sé exactamente, o en esa o en la anterior, la posterior, ¿eh? No me hagáis caso porque soy malo para esto. Pero todos y de la mano, ¿no? No, aquí yo creo que lo que hemos de estar todos juntos, tanto directiva como staff técnico, como jugadores, en la medida que podáis y desde vuestro punto de vista, lógicamente vosotros mismos, pero hemos de estar juntos. Aquí no es un tema de el entrenador y los jugadores, ni es un tema de la directiva, ni es un tema de los de terceras personas, cuestiones colaterales. Aquí todos juntos, porque aquí las decisiones se toman colegialmente, las que se toman y que habrá que examinar muy profundamente a finales de esta temporada, pero se tomaron todos de una forma conjunta. No es un tema de unos o de otros, no. Porque además sabéis que en 2 años y pico, a mí la participación, no solo de mis ayudantes, que es la que veis vosotros durante los partidos o los entrenos, sino a nivel general, mi forma de trabajar es con el colectivo. Evidentemente, mi opinión ha de tener un peso, pero hay muchos condicionantes que hacen que tú tengas a un jugador u otro, o hagas las cosas de un modo u otro. No solo económicas, sino de percepción, y al final en esas decisiones, pues pesa la mayoría, pero no es un tema de unos o de otros. Eso no, eso es lo que no debe ser. Y entonces ahí, como tú decías, es cierto que hay que tomar decisiones que hagan falta, las que hagan falta, por duras que sean, ¿no? Vemos que hay jugadores que entran, salen en otros clubes. Yo creo que el tiempo de la, no sé si la paciencia no es, pero de la tolerancia o de... No, ya está, eso ya ha pasado, y a lo mejor hay que tomar decisiones que no nos gustarían, pero hay que tomarlas.
No, tengo claro que si realmente somos capaces de dar un paso en la dirección que decíamos antes, de traer una persona o no, pues evidentemente hay un tema de cupos, de pasaportes, de necesidades técnicas que habría que cubrir y que ahora habrías de cubrir deshaciéndote o haciendo un tipo de rotación determinada o sencillamente abriendo la posibilidad de que otros jugadores se adaptaran mejor a otros lugares. ¿No? Hay jugadores que se adaptan cuando llegan a los lugares, otros que hacen por adaptarse y otros que esperan que el mundo se adapte a ellos, ¿no? Pero hablo de entrenadores, hablo de jugadores y hablo incluso de personal que pueda decir esto. Bueno, pues es lo que hemos de evaluar y tomar la decisión que haga falta. Sí, sí, sí. Pero quizás lo más... Lo que habéis de ser, no sé lo que sabéis, porque sé que sabéis muchas cosas y otras quizás os anticipáis a lo que podáis saber y parece que las sepáis, no lo sé, pero que nadie, y eso no os quepa duda, que nadie es más autocrítico consigo mismo que yo mismo y que soy el primero en pedir una serie de cosas anormalmente. Es decir, que hay muy poca gente que sería capaz de autofustigarse a sí mismo en pro de un objetivo. Entonces, sí que he vivido muchas circunstancias en muchos lugares y de formas a veces muy radicales, otras menos radicales, a veces pues han sido gestos, a veces han sido hechos, pero sí que he vivido estas situaciones. No, a nivel técnico nadie puede obligarme, ¿no? O sea, que debería ser yo quien tomara esa decisión y si hay que hacerla, la haré. No me va a temblar el pulso para nada, porque yo insisto, y vosotros podéis creerme o no, y entiendo que alguna vez no me creáis, no hay una forma humana en verano de hacer un escáner cerebral a todos los que nos incorporamos a un club. Y insisto, me meto yo en esa línea, ¿eh? Entonces hay cosas que solo descubres en el día a día, pero evidentemente hay márgenes, hay paciencia, hay tiempo, pero hay momentos en que eso ya se acaba, ¿no? Y hay que demostrar con hechos el nivel de compromiso que se te exigía en verano. Y muchas veces hasta proporcional a tus estrellas en el hombro, ¿no? Yo soy un jugador de peso, soy un jugador importante, experimentado, he venido aquí con un rol determinado, no puedo hacer ver que no pasa nada, no puedo hacer ver que da igual que yo esté al 50%, no, eso no puede ser. Yo, perdón, lo que estoy escuchando me da la sensación que hay determinados jugadores que dan nombre que no están dando la actitud. No, yo lo que creo que si vosotros ahora mismo hicierais una lista de personas que creíais que iba a dar un mayor rendimiento, podríamos estar hasta de acuerdo, vosotros, yo, presidente, el público en general, y es ese tiempo, vosotros durante las temporadas anteriores, recuerdo muchas veces estamos en octubre, decir, ¿a qué nivel de integración está el equipo? ¿No? Y yo decía, bueno, pues esto es algo, ¿no?, relativo, en el sentido que hay jugadores que a finales de agosto ya han captado esa esencia, otros que le tardan 2 meses, pero ya estamos en el límite de esas situaciones en las que yo no estoy dando al equipo lo que se esperaba de mí, ¿no? Entonces estamos ya en ese punto, ya no hay más margen de espera, ¿no? A veces nosotros, yo os digo que hasta diciembre sí, hay muchas situaciones en las que vosotros os digo, hostia, es que hay 5 titulares distintos, es que hay pocos tiempos muertos, todo tiene una razón más o menos premeditada, pero es siempre pro de que el equipo coja unas pautas de trabajo. Cuando no se han adquirido después de 6 meses, pues entonces ya es un tema o que no se quiere adquirir, o que eso no ha entendido, o que no se ha adaptado, o que tú no te has explicado bien. No renuncio a mi parte y eso es una realidad. O sea, habrá una serie de jugadores que tú estimarás que no están al nivel que se esperaba de ellos, unos que estuvieran, otros que se han incorporado, otros que han estado pero han estado lesionados, y luego, bueno, pues es eso, no hay más. Iván, también habla de jugadores de nueva incorporación, pero jugadores que han dado un rendimiento durante todo este año también han bajado su nivel. ¿Cómo se puede bloquear esa situación? ¿Crees que con esta incorporación de ellos a veces tienen
Mira, yo creo que la mente humana hace que a veces tú no escuchas a tu esposa o a tu marido y si escuchas al camarero con el que vas a tomar un café, ¿entiendes? Entonces puede haber cualquier gesto que haga que un jugador despierte. Es evidente que de jugadores que estuvieran el año pasado, nos hubiera gustado que algunos estuvieran al mismo nivel, porque algunos de ellos, os recuerdo, que estaban postulados para ir a la selección, ¿no? Bueno, o sea que cuando tú sigues con este grupo, y yo sigo pensando que es gente absolutamente útil, incluso estando a veces mal, ¿no? Es gente que ha demostrado un nivel de capacidad como para que alguien se plantee incluso llevárselos a la selección. ¿Por qué no están a ese nivel? Pues hay veces, y has hablado con los jugadores, hay veces que es por un tema sencillamente tuyo, que has tenido un verano muy movido, o nada movido, o que has empezado con mal pie y lo vas arrastrando, o que por un momento la mente, porque es la mente, de lo que estamos hablando, hace que tú te consideres mucho mayor de lo que realmente eres cuando vienes de hacer un playoff espectacular, por no decirlo genial, porque el planteamiento es el mismo, ¿no? Incluso muchas veces, y lo sabéis, y muchas veces cuando incorporo a jugadores después de haber hablado con todo el staff técnico y los jefes que tengo por encima, yo puedo haber consultado incluso con algunos jugadores, ¿no? O sea que esto es, bueno, pues hace que esos jugadores, algunos, no hayan estado al nivel que nos dejaron al final de la temporada pasada. Entrenan bien, son profesionales, son intensos, es cierto, pero se requiere de ellos un punto más, ¿no? Que es el que esperabas cuando confeccionaste la plantilla, ¿no? Vale.